nombre es Adolfo Guayonilla, vecino de la calle Morelos en el número 144. Y como pueden ver atrás de mí, se encuentra una grieta enorme que nos hizo desde el año pasado, el 2020, tener que, por el dictamen de protección civil municipal, pues tener que abandonar la casa. Hemos platicado con algunas personas del ayuntamiento anterior y bueno, pues respuesta algún apoyo, o sea, nada, nadie nos ve ni nos oye. Estamos solos con nuestro problema. Un desnivel bastante grande, grietas que hacen inhabitable la casa. Y sobre todo la inseguridad, que para la convivencia en la casa pues no se puede. Entonces tuvimos que dejar la casa por eso, por esta grieta, marcar rumbo y otra grieta. Atraviesa la casa en forma transversal, no sé si de sur a norte o de norte a sur, pero media casa está totalmente afectada. La he reparado tres veces, pues han sido situaciones infructuosas, simplemente he tirado el dinero. ¿La última vez que le hizo? La última vez que le hice, se reparó toda la casa, se reforzó, se cambió este techo donde estamos parados y hay una afectación, hay una separación más o menos como de 3 pulgadas, lo que se ha jalado hacia el poniente. Protección Civil le decía que es inhabitable, pero hasta ahí quedó el asunto, se fue. Hasta ahí quedó el asunto, o sea, ninguna autoridad nos ha preguntado nada, nadie nos ha puesto atención, ni el gobierno municipal, que es nuestra primera instancia, menos el gobierno del estado, y yo creo que el gobierno federal nos ignora totalmente. He tenido ya algún contacto vía telefónica con un secretario asistente de la diputada federal de este momento, y simplemente dejó abierta la fecha en que pudiéramos reunirnos, pero a lo mejor ya conoce el asunto y pues no le quiere entrar. Aquí donde estamos parados, desde el ingreso, bueno, se puede, desde el ingreso, aquí donde estamos parados, puedes dar la vuelta a la cámara y te darás cuenta de que media casa hacia la calle todo está afectada. Todo. Cuando todavía habitaba esta casa, ¿cada cuándo veía nuevas grietas? Es que el movimiento es tan sutil y tan leve que puede ser diario. El día de ayer, desafortunadamente, como no sabía que nos íbamos a contactar, se cayeron algunos enjarres y venimos un esposo y yo abrimos todo esto que ustedes puedan ver. Pero esto es un peligro para los que estamos aquí. Como pueden ver ustedes allá en aquella parte, está colgando un pedazo de concreto. Entonces, el movimiento es constante. Y cuando tiembla, pues nos preocupa que se caiga, pero tampoco podemos hacer más. Y vamos, siendo solidario con los vecinos y con todas las personas que tenemos esta problemática, porque pues, no es nada más de nosotros, es común en la ciudad, ya que la grieta atraviesa toda la ciudad, pues nos unimos a esa necesidad que el gobierno nos vea. ¿Sí? De sus vecinos, ¿quién más usted sabe que tiene afectaciones? ¿O cuántas casas más sabe que tienen afectaciones? Toda la cuadra, entre Raúl y Bustamante, toda la cuadra. Pero bueno, esta grieta atraviesa toda la ciudad. Y yo quise contactarlos a ustedes pues para de alguna manera hacer que alguna instancia de gobierno nos vea y nos ponga un poquito de atención, o una mucha de atención. Okay. Bueno, en este caso, personas en campaña se acercaron, le prometieron algo. Tuve, y porque pasaron por aquí por frente de la casa y yo estaba llegando aquí, contacto con dos, para entonces, candidatos, concretamente la candidata del Movimiento Ciudadano, que palabras de ella. Dijo, bueno, pero le pedí pues, que el ayuntamiento se fije en nosotros, y es que el ayuntamiento no tiene los recursos
En ese momento le dije yo, que sí era cierto, pero sí tiene la capacidad de gestión. No se comprometió a nada, simplemente se llevó la inquietud y hasta ahí. El candidato del PRI, que también pasó por aquí, él se mostró más dispuesto y colaborador. Él dijo que de llegar algo haría, no solo por nosotros los de esta cuadra, sino por toda la ciudad. Y bueno, pues no llegó y seguimos esperando la ayuda de alguien. Ojalá llegue pronto, ojalá y no sea demasiado tarde, ojalá y no pase alguna situación desagradable, algún accidente, o que haya situaciones penosas para que entonces sí nos vean. Lo que pudimos ver en la parte de arriba fueron tubos con mangueras para salvaguardar la estabilidad del agua potable que tienen aquí. ¿Hay algún otro tipo parche? Porque eso se podría decir que es un parche. Sí, así es. Que tenga más la casa para poder salvaguardar y hacer los servicios. Pues como ya no tiene servicio la casa más que el servicio del agua, el servicio de gas le hicimos algo parecido cuando estaba en uso. Solamente es el agua potable el que está así. El drenaje es algo interesante. El drenaje fue cambiado todo. Y sí se le hizo una adecuación con un tubo especial de esos que se estira para que se vaya recorriendo la propiedad, pues el tubo va dando de sí. Es en esta parte donde estamos parados, aquí atrás donde está el cubo de luz. Pasa en línea recta el drenaje general, así que de ahí tenemos la seguridad de que el agua que se genera por alguna situación desde el fondo de la casa sale a la red general de captación de agua sucia. Perfecto. Cada vez que reparaba la casa, ¿cuánto tiempo tardaba? Porque hay reparaciones que van de un mes, dos meses, hay otras que llevan 6, 7 meses. Como no teníamos a dónde ir, era un tanto complicado, y entonces durábamos 4 o 5 meses reparando la casa con tres albañiles y trabajando diario. ¿De lunes a domingo? De lunes a sábado. De sábado, ok. La última reparación se le puso un pavimento a toda la casa, que afortunadamente es la que lo he estado salvando, que no se caiga. Perfecto. Y en esos días sí no pudimos vivir aquí porque era inhabitable. ¿Y cuál es su sentimiento al saber que una casa tan bonita como la suya se está haciendo polvo y al final va a ser el patrimonio que va a heredar? Es el patrimonio de mis hijos y ahora ya de mis nietos. Tristemente, y lo reitero, nadie nos pone atención, nadie nos hace caso, nadie nos ve. Y tal parece que a las autoridades no les interesa vernos en campañas. A las autoridades en cuestión, y digo actuales, yo no he tenido contacto con nadie del ayuntamiento, sin embargo, nadie nos ve. Sí, nadie nos oye. Para nosotros no somos visibles más que para efecto de impuestos. Tan es así que no he podido arreglar el no pagar el predial y no le he querido pagar. Hago un esfuerzo, yo soy jubilado, hago un esfuerzo por tener todos los pagos al día. Sin embargo, este año ya no lo quise pagar y todavía no he podido lograr que el ayuntamiento acepte que el predial pues no tiene caso estarlo pagando, porque es una situación de riesgo inhabitable. Okay, ¿y el agua también se lo siguen cobrando? El agua lo sigo pagando. ¿Cada mes o cada año? Lo pago cada año. ¿Y la luz? La luz la sigo pagando. O sea, sigo manteniendo la casa, porque si no le doy mantenimiento a la casa, al rato va a ser un nido de situaciones de personas indeseables y ocasionarles problemas además a los pocos vecinos que quedan ya en la cuadra. Porque si ustedes se fijan, aquí a mi lado izquierdo hay dos casas deshabitadas, al otro lado, hacia el norte, está deshabitado ya 2, 3, 4 casas, entonces son muy pocos los vecinos que quedan. Sin embargo, los que quedan pues no tienen a dónde ir, a dónde se van. Y repito, no hay nadie que nos vea.